Este partido es presentado por Resero, un vino hecho como Dios manda. Resero, el vino sanjuanino. Señoras y señores, llega al círculo central Javier Castrilli, lo está acompañando el juez de línea Ernesto Taibbi. Ratalino ya está buscando la ubicación. Estos son Elio Rossi, los 11 titulares del Club Atlético Independiente. 1 Mondragón, 2 Bustos, 3 Ramírez, 4 Martínez, 5 Serrizuela, 6 Covistig, 7 López, 8 Caña, 9 Mazzoni, 10 Molina, 11 Domici. El técnico hasta hoy, Miguel Ángel López. El preparador físico también hasta hoy, porque mañana presentará la renuncia, el profesor Luis Bonini. Estos son los 11 del equipo que dirige Carlito Bianchi. Con el 1 Chilabert, 2 Trota, 3 Cardoso, 4 Sandoná, 5 Compagnucci, 6 Pellegrino, 7 Camps, 8 Basualdo, 9 Pandolfi, 10 Bacedas, 11 el Turu Flores. Messi Carlos Bianchi es el técnico, Julio Santella el preparador físico. Ya está el ok de Ernesto Taibbi, que marcará el ataque de Vélez y la defensa de Independiente. Señores, estamos viviendo la final. Allí está Serrizuela. Sobre el lateral derecho está Jorge Daniel Martínez. Viene presionando el Turu. La pelota es para Busto, que es primer central. Presiona a Vélez en el arranque. Ya la tiene José Tiburcio Serrizuela. La pelota está llegando a poder del pájaro Domici. Este es el avión Ramírez. Ramírez con el 1, el 1. Con Domici, aquí Gustavo López, el chino Sandoná marca, Basualdo baja, este es Gustavo López. Señoras y señores, esto se transforma en un lateral en ataque. La pelota la tiene Gustavito López, se la está pidiendo Capria, también se la está pidiendo Delgado, prefiere con Caña, que bien la hizo Caña con Pañucci, se queda a mitad de camino. Este es Gustavo López, se viene Gustavo López, estaba marcando Trota, cierra Cardoso, aquí está el rifle Pandolfi, el que venía encimando era Covistig. Este es el Turu, ahora el que presiona es Independiente, allí el que no podía era Martínez, el pelotazo había sido de Camps, la intercepción tranquiliza Covistig. Ya la tiene José Tiburcio Serrizuela, 3 minutos 15, Independiente 0, Vélez 0. Aquí está Covistig, aquí está el Nuno Molina, aquí sale Jorge Daniel Martínez. Delante del Estacaña se viene el Nuno Molina, quisieron jugar con él. El que cruza es Pellegrino, completaba Cardoso. Ya la tiene Cristian Bacedas, se viene Bacedas. Martínez no puede con él, por adentro Pandolfi, la quiere el Turu, mete para el rifle, aquí está Pandolfi, el que lo marca es Covistig. Bacedas pide el centro, Camps también pasa por Basualdo, no hay posición adelantada acá. Penal, penal, penal para Vélez, que empieza a acariciar el campeonato. Penal para Vélez. Se desesperan los de Independiente, protesta Caña, protesta De Vicente, protesta Pompey, el Piojo López, Nacho González, pero el árbitro Castrilli dice que esto es penal para Vélez, y aunque sea increíble, festejan los hinchas de Independiente. Qué jugada difícil para poder determinar, salvo de esta manera, no parece que lo tocaran. Al jugador Camps, allí la lleva Camps, le toca la pelota a Covistig y después lo cruza sin tocarlo Serrizuela. El árbitro entendió que lo habían tocado precisamente al jugador de Vélez Sarsfield. Había quedado en diagonal en esta jugada el señor Castrilli. Señoras y señores, indicaciones de Castrilli para Farid Ali Mondragón. Al lado de Mondragón está el Nacho González haciéndole recomendaciones. Ya le está diciendo algo también Serrizuela. Se prepara para entrarle con su pierna derecha el capitán de Vélez, el cabezón Roberto Luis Trota. Castrilli sacando algunos reporteros gráficos que estaban ubicados detrás del arco de Mondragón y de Nacho González. Comienzan a rezar los hinchas de Racing. Imploran los de la academia. Aviso de Castrilli para que no haya invasión de zona. Las recomendaciones son para los jugadores que están en el borde del área. Parado en el centro Mondragón. Viene Trota, gol. Gol.
campeón. A los seis, el cabezón. Sí, Roberto Luis Trota. Vélez campeón 1, Independiente 0. Allí va tranquilamente Trota hacia la pelota, le pega con la cara interna de la derecha sobre el costado izquierdo de Mondragón, que va a buscar hacia el otro lado. Con la cara interna vemos Mondragón que amaga, va para allá y a donde había amagado le pone la pelota a Trota. Allí sale José Tiburcio Cirrizuela. Delante del está el Nuno Molina. Quiere cambiar para Gustavo López. Se acerca el Pepe Basualdo. Ahora lo está tapando Camps. La tiene Caña. Con él está Compagnucci. Este es Martínez. Aquí está José Tiburcio Cirrizuela. El Pepe que no. Se la lleva Ramírez. Viene Ramírez. ¡Ramírez! Notable, estupendo. Aunque sorprendido. Salva Vélez. El paraguas Chilaver. Qué bien que le pegó Ramírez a esa pelota con violencia, un derechazo que Chilaver en principio creía tenía menos fuerza y después tiene que poner por sobre el travesaño. Hay problemas en la barra brava de Independiente detrás del arco de Chilaver. Llegará el zurdazo de Gustavito Cerrado. Chilaver salva el gol olímpico. Nuevo tiro de esquina que favorece Independiente. Señoras y señores, le va a entrar Gustavo López. Comitige en el área. Costa, Galván también vienen a buscar el cabezazo salvador. Allí está Gustavo López. Falta en ataque indirecto. Es lo que marca Castrilli. Favorece a Vélez campeón. Elio Rossi, Miguel Fernández, ¿qué vieron? ¿Qué ocurre con la barra brava de Independiente? No, más o menos lo mismo que observabas y puntualizabas vos. Lo que ocurre, Marcelo, que hay un grupo que está a favor de que Independiente gane. Y el otro, claro. Exactamente. En el momento que cobraron el penal para Vélez Sarsfield, toda la cancha, salvo un grupo de unos 50 o 100 simpatizantes independientes, estaban festejando. Se viene Gustavito, este es Gustavito, sigue Gustavito. Infracción del Pepe Basualdo. Tiro libre para Racing. Tiro libre para Independiente. En el primer palo, en el derecho, ya está ubicado Chilaver. El que acomoda la pelota es Cirrizuela. Allí está el paraguas tratando de acomodar la barrera. Las indicaciones las recibe Carlito Compagnucci. También se acerca Gustavo. También está el avión Ramírez. Los 11 de Vélez están defendiendo. Independiente que busca la igualdad. Tirado sobre el palo izquierdo Chilaver. Muy libre el otro sector. Allí va Gustavito. Saque desde el arco para Vélez. Otra vez, ahora desde muy lejos, en este caso Gustavo López, la pelota se va muy por arriba del travesaño del arco de Chilaver, que de todas maneras hacía recomendaciones a sus jugadores. Un partido parejo, Independiente maneja con mayor elegancia la pelota que Vélez, que todavía no ha atacado. Aquí está Flores, sobre él está Martínez. Otra vez Cardoso. En la media luna está Pandolfi. Este es Cristian Baceda. Sin fracción de Kovistí. Tiro libre para Vélez. Sí, está acomodando Cristian Baceda. Señoras y señores, de cabeza quiere Pellegrino, que ya está en el área. Quiere fusilar, quiere asesinar el chino Sandoná. Apunta, fuego, barrera, Pellegrino que no podía. Acaba de salvarse Racing. Se queda muy dolorido Mazzoni. Hay tiro de esquina desde la derecha para Vélez. Violentísimo el remate de Sandoná. Una pelota que pegó en Mazzoni, que está dolorido adentro del área chica ahora. Para pegarle a esa pelota Pandolfi. Ahora sí está el cabezón, ahora sí está Longaniza. Todos quieren ir de cabeza. Bustos que no lo deja Gustavo López. Es el que tiene la pelota para Independiente. Pandolfi es el que viene a presionar. Allí viene la chancha, el anticipo del chino Sandoná. Se viene otra vez Vélez. Este es Pellegrino. Aquí está Sandoná. Cubre Ramírez. Hubo falta en ataque. Tiro libre para Independiente.
El partido realmente dista mucho de ser bueno y entretenido. Naturalmente, uno tiene que estar atento porque acá el resultado tiene un gran valor. Vélez Sarsfield, que lo estaba esperando a Independiente, lentamente comienza a ganar metros en el terreno y está en estos momentos insinuando una mayor peligrosidad que su adversario, pero nada más que eso, insinuando, nada más. Se viene Ramírez, ya está De Vicente esperando el centro para cabecear en el área de Vélez. Compañucci sobre Gustavo López, así viene Gustavo López. Sigue el Gusti, ahora Diego Caña, ahora la pelota que venía para el jugador Ramírez. Mazzoni está en el área, el pájaro Domici, Nuno Molina también viene para el pájaro. ¡Oh! Acaba de salvarse Vélez. La pelota la tiene Gustavo López, allí está Gustavo López. Compañucci lo marca, ahora llega el Pepe Basualdo que no puede con Gustavito, allí está Gustavito y aquí está Chiraver. Se les ha hecho imparable Gustavo López, a Compañucci sobre todo, que es quien generalmente va a tratar de encimarlo, en este caso también a Basualdo. Se enojaba Chiraver después de tener esta pelota, que quiere enviar en forma de centro Gustavo López. El balón se cierra y puede contener. Se viene el rifle, aquí está Pandolfi, Busto, Domici, Caña. La quiere Gustavo López sobre el sector izquierdo, el que viene marcando Cristian Bacedas. Se está acercando el Nuno Molina, aquí Compañucci intercepta, Pellegrino la tiene, infracción sobre Molina. En la mitad de la cancha hay tiro libre para Racing y para Independiente. Cómo lo insultaba Chilaver a Basualdo. Impresionante. Allí está Molina. Saque desde el arco para Vélez. Y si en este momento, mientras vemos la reiteración, uno ve la tribuna de Independiente y ve la de Vélez, le da la impresión que quien está ganando el partido es Independiente. Estaba devolviendo Bustos. Este es el Pacho Cardoso. Aquí está Cristian Bacedas. El que va y viene tapando es Molina. Cardoso. La pelota que viene para el Turu. Sobre él está el jugador Martínez. Aquí viene el Turu. Se acerca Patricio. Sigue el Turu, el Turu. El Turu le va a pegar. El Turu quiere. Patricio no se avivó. También hay que adivinarla, Flores, ¿no? Porque te la entrega. ¿Qué le parece? Te la entrega cuando prácticamente uno ya no sabe si va a seguir, si se va a parar, si va a rematar. Le amaga a todo el mundo, a los compañeros y a los contrarios. Señoras y señores, este es Cristian Bacedas. Así va Cristian. Y ahí, Cristian, ¿qué te pasa? Saque desde el arco para Independiente. La felicidad de los hinchas de Independiente. Vélez está ganando 1-0. Pierde mucho tiempo Independiente cada vez que intenta el ataque. Molina, se abre el jugador Jorge Martínez. Aquí está el lateral derecho del equipo que dirige el zurdo López. Mazzoni, sale a buscar el jugador Pellegrino. Infracción, tiro libre. Se queda dolorido y va a ser amonestado Pellegrino. El segundo central de Vélez. Recordamos los amonestados en el equipo de Vélez. Trota, Pellegrino y Bacedas. Amonestados en Independiente. Solo Cerrizuela. Para pegarle esa pelota a Cerrizuela. Levanta la mano Domici en el área. Ya llegó Bustos, ya acompaña a Costas. También llega el Coco Reynoso. Cerrizuela para entrarle esa pelota. Allí va Cerrizuela. Viene Domici que no puede. Último Sandona, tiro de esquina. Desde el sector izquierdo. Favorece a Racing. Diego Caña para entrarle esa pelota. Domici, Mazzoni, Molina esperan. Costas llega, Pellegrino despeja. Va a luchar Cerrizuela, con él estaba Cristian Bacedas. Limpio va Bacedas. Cobró una mano que para verla hay que tener una vista bárbara. Rayos X tenés. Ahí. Gustavo López, rebota la pelota en el Chino, tiro de esquina. Favorece Independiente. Gustavo López se acerca y Caña para ejecutar.
Ya se vienen Costas y Galván a buscar al área. También está De Vicente, que cabecea bien. El centro de Gustavo López. Rebota la pelota en el Pepe Basualdo. Ya mete Diego Caña. Ya la pelota la tiene el avión Ramírez. Había anticipado con Pañucci. Hubo infracción de Domici. La pelota es de Vélez. Bianchi le dice a la hinchada de Vélez que grite, ¿no? Es notable. Levanta los brazos, las palmas para arriba. Ahí está. Sale Martínez para Independiente. Nuno Molina lo está acompañando sobre el sector derecho. Aquí está el lateral, aquí está Molina. Se acerca el Pacha Cardoso para tomarlo. Otra vez viene para Martínez, sobre él viene Cristian Maceda. Mazzoni está en el área, Domici también. Sin inconvenientes, despejaba el jugador Compagnucci. Nuevamente el Nuno Molina, el sombrero se lo come Patricio Camps. Aquí está Martínez, con él estaba Cristian Maceda. Tiro libre para Racing. Ya está en el área Mazzoni, ya está Domici, ya llega Caña, ya llega Bustos, ya acompaña Costa, ya se viene también Michelini, de zurda para entrarle esa pelota, Gustavo López, está Pandolfi y el Pacha, los dos de Vélez, en la barrera, busca Independiente y busca Racing, Gustavo, el cabezazo de Comistí. Saque desde el arco para Vélez. Cerveza El Caballo. Bianchi gritándole al Turbi y a Pandolfi. Gustavo López. Basualdo que se acerca, Santona lo marca. Molina. Aquí la pelota la tiene Comistí. Molina. Bustos, se acerca Pandolfi para presionar. Se resuelve la salida para Independiente. Se viene Martínez por el sector derecho. Aquí está Martínez. Se le estaba acercando el Pacha. Este es el Pacha. Viene Bustos para marcarlo a Pandolfi. Ganaba Pandolfi. Llega Cerrizuela. El árbitro había dicho infracción. Patricio que quiere anticipar. Gustavo que no lo deja. La pelota no tiene. Caña. Abre el que sale. Es el uno Molina. El que levanta la mano pidiendo es Ramírez. Aquí está Ramírez. El que lo marca es el Pepe Basualdo. Domici y Mazzoni ya están en el área. El Nuno Molina. Una nueva imprecisión. Por eso Vélez sigue teniendo la pelota. Menos de un minuto para que finalice este primer tiempo. En el ingreso, el chino Sandoná. Vélez está clasificando campeón de la apertura. La pelota es de vuelta por Comistí. Aquí Basualdo, el que viene a apurar es Cristian Domici. El cambio es para el Pacha Cardoso. Aquí se viene sobre el lateral izquierdo de la defensa de Vélez Cardoso. Ahora Cristian Maceda, Mazzoni lo persigue, lo tocó desde atrás, lo bajó. Esto es para Amarilla. Radisalil Pro calma más el dolor. Se viene el tiro libre para Vélez. Llegará el zurdazo del Pacha Cardoso. El Turo Flores, Basualdo en el área. Pandolfi también. Fuera del área, posee rebote. Está Patricio Camps. La pelota que viene para el Pepe Basualdo. Sobre él está el Pájaro Domici. El chino Sandoná quiere auxiliarlo. El taco quiso ser de lujo. Una habilitación para Sandoná. Ahí lateral defensivo que ya hizo Domici. Ya la tiene Gustavo, señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. Vélez está clasificando campeón de la apertura. Porque le está ganando aquí en Avellaneda a Independiente por 1-0. El único gol del partido a los 6 minutos. Y de penal, Roberto Luis Trota. Vélez, campeón 1. Independiente 0. En este último programa de fútbol de primera en Canal 13 de este 1995 se viene Vélez campeón en el segundo tiempo frente a Independiente. ¿Qué hace Turquito? Aquí es la primera vez que llegaba Vélez al área Independiente, un minuto y medio, Pandolfi, allí está el Pepe Basoldo, este Patricio Camps, y aquí está la gran duda, ¿eh? Si Comistí, si Cerrizuela lo tocaron o no a Patricio. Viene Trota, hay invasión de zona por parte de Ramírez, pero como fue gol, Trota puede festejarlo sin ningún tipo de inconvenientes, y lo mismo pasa con los hinchas y con el resto de sus compañeros. Esto era lo que llamaba la atención, ¿eh?
lo que uno no termina de entender muy bien, pero claro, todo tiene una explicación. Este gol tiene un doble significado. Para Vélez es darle tranquilidad, ¿no? Esta es alguna de las llegadas, el pájaro Domici, que cabecea por arriba del arco. Lo picante que Independiente tenía la pelota, pero no tenía las llegadas. De tres cuartos hacia arriba tenía Mazzoni solo, no podía crear situaciones favorables. Este es el uno Molina que le pega mal, por lo menos en cuanto a la dirección y desde muy lejos. Otra posibilidad que tuvo Independiente, Covistig. Bueno, pero es haciendo realmente un esfuerzo para... No, por supuesto, sí, claro. Y aquí, Gustavo López, que fue de lo mejorcito que vimos en el primer tiempo en Independiente, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó mucho Burgos y me gustó mucho Cerrizuela, ¿no? Está bien. Pero, de todas maneras, Gustavo sin llegar al área, ¿no? Es el que se lamentaba era el pájaro Domínguez. Bueno, esta, en síntesis, fueron las situaciones que hemos podido rescatar de este primer tiempo. Muy poco, por lo visto. Sí, casi nada. Seguro. Muy Vamos poco. A presentar este Televín. El Televín es un ejemplo de garantía. La misma que brinda Consolidar a sus más de 600.000 afiliados. Consolidar, el futuro en primer lugar. Este Televín también está referido a una jugada del primer tiempo. Este es el avión Ramírez, lateral izquierdo, el derechazo impresionante. Allí está Chilaver. ¿Qué quiso hacer Chilaver en principio? Esta es la distancia, 27 metros y pico, y la velocidad 112 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta de dónde le pegó Ramírez, es realmente fuertísimo, ¿no? 27-30, 27-30 centímetros. 112. Eso explica por qué se le va la pelota a Chilaver. Uh-huh. ¿El qué? ¿La velocidad de la pelota? La potencia. No debe haber, vos lo dijiste en el partido, que no debe haber calculado bien Chilaver, no se debe haber imaginado. Le entró muy bien Ramírez, sí. Muy bien. Ahora, yo pensé que se le metía la pelota a Chilaver. Pero él reaccionó muy rápidamente y hizo lo que tenía que hacer. De todas maneras, por ahí se podían llegar a observar algunas situaciones en que Vélez perdía en la mitad de la cancha por la zona de Compagnucci, pero me da la impresión que siempre había tibieza, ¿no? Que no era una cosa clara, potente, donde uno podía llegar a vislumbrar y decir, bueno, a ver, Independiente en cualquier momento le empata. Sí, yo creo que era al revés, precisamente. La sensación que uno tenía, decir, bueno, la pelota la tiene Independiente, pero Vélez le va a hacer el gol. Era una cosa así, ¿no? Que uno, lógicamente, dice, bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica porque uno tiene experiencia en observar el desarrollo de un partido. Ahora, usted, vos decías hace un ratito, que están las polémicas... Bueno, es el penal. Bueno, no, pero yo lo que quería era plantearles lo siguiente. Vos decías hace un ratito, y me estoy refiriendo a Enrique, que es difícil de entender la reacción de la gente de Independiente, o cómo se explica la reacción de la gente de Independiente que estaba detrás del arco de Chilaver en el momento en que se produce la jugada del penal y el gol de Vélez. ¿Es realmente difícil de explicar o es un poco entender? El hincha quiere eso. El hincha no quería hoy, me parece, el grueso, sí, pero no quería que Independiente ganara, le diera la chance del título a Racing. Está bien, pero de todas maneras, y más allá de esta situación que tratás de explicar, uno que cotidianamente va a la cancha puede observar, yo diría casi permanentemente, como en un principio los simpatizantes, los hinchas, comienzan a festejar un gol de su equipo, pero inmediatamente después comienza un alto grado de agresividad llegando y pasando por el insulto hacia un clásico rival, hacia algún adversario con quien compite circunstancialmente en la lucha por el campeonato, claro. O no. Lo que pasa es que es posible que a mí me cueste entenderlo fácilmente porque no entiendo ese tipo de competencia casi enfermiza de esta naturaleza, por más rival como que sea uno... Hay que ganar, hay que hacer los 5 goles cuando uno es rival y el otro. Pero después, es decir, cada uno debe festejar los goles que hace y no los goles que le hace. Vamos entonces a la jugada polémica, a ver si podemos detectar si realmente estuvo bien o mal la sanción de este penal del señor Javier Castellini. Esto es bravísimo, ¿no? Porque yo creo que Covistig alcanza a tocar la pelota que después pegan Cerrizuela. A mí no me da la impresión que haya sido penal. Pero Adrián decía, lo puede haber pisado, es otra de las posibilidades. A mí me parecía que Covistig... Miremos la pelota. Toca la pelota. Toca la pelota. ¿Y el pie? No, el pie se lo lleva acá por delante. Él le gana la posición a la pelota. El jugador Independiente. No es que llegue a la pelota porque lo barre o porque le comete infracción. Pone el pie... Cerrizuela no tiene nada que ver. Yo ahí veo como que Covistig le tiene pisado el pie derecho a Camp. Al margen de que efectivamente además toca la pelota. No sabía que tenías tan buena vista. Bueno, me pareció eso. Por lo menos mejor que la tuya. Bueno, puede parecer. Bueno, ya volvemos. Lo que viene, fútbol de primera en esta noche del domingo. Se viene el segundo tiempo de Vélez campeón. Se viene Basualdo, intercepta Cerrizuela, la tiene Mazzoni. Aquí está arrancando el segundo tiempo la pelota en poder de Mazzoni, de largo Cardoso.
Se viene ahora Independiente, le están regalando la pelota a Pandolfi. Este es Compagnucci, aquí está el Pepe Basualdo, presiona Mazzoni, también Gustavo López. Se la lleva muy bien el rifle, para adentro el Turu, para adentro el Turu, quiere el Turu, marcaba Covesti. Controla Farid Mondragón, el arquero de Independiente. Allí están los hinchas del equipo que se está clasificando campeón. Aquí está el Nuno Molina. Con él está Compagnucci. Me dio la impresión que había falta en ataque. Lo mismo, no entendió lo mismo el árbitro. Ratisalil Pro calma más el dolor. Mazzoni que ganó de arriba, hubo infracción de Pellegrino en la mitad de la cancha, la pelota es del equipo local. Para entrarle José Tiburcio Cerrizuela. Domici ya pisa el área, la pelota la pasa por Gustavo López. Viene Martínez, la tiene Martínez, con él está Cristian Baceda, se acerca el Pacha Cardoso. El centro para Caña, este es Caña. Chilabé, brillante, notable, espectacular. Una atajada que puede valer un campeonato. Qué pelota sacó Chilabé, porque Caña le da con mucha violencia y en forma cruzada. Chilabé está tapado y rápidamente levanta su brazo derecho y alcanza con un manotazo a desviar la pelota. El cambio, el primero es Marcelo Herrera con el 13, se va Pandolfi con el 9. Trota era el que despejaba, se viene Patricio Camps, con el estaba Cerrizuela, tiro libre para Vélez. Cerrizuela estaba amonestado, sí. Lo va a escuchar. Exactamente. No parecía una falta para amonestación. A los 13 minutos, expulsado Cerrizuela. Martínez lo está marcando a Patricio Camps. Se viene Basualdo, sobre él viene el jugador Ramírez. Aquí está el Pepe Basualdo. Ramírez lo persigue, Gustavo López baja. Este es Herrera, el reemplazante de Pandolfi. Basualdo que la busca otra vez a Herrera, otra vez el Pepe. El Pepe, este es Cristian para el gol, salva Mondragón. Completa Covistí. Se despertó Vélez. La pelota es de Trota, lo está buscando el Turu Flores. Sale Mondragón. Rápido ahora con Diego Caña. Bacedas está sobre él. Casi 15 minutos del segundo tiempo. Vélez es el campeón de la apertura. La pelota para Domici. Ahora ya la tiene Gustavito López. El Nuno Molina, se viene Caña. Mazzoni es el único que pisa el área. Por ahora es Mazzoni contra el mundo. Mazzoni contra todo. Mazzoni. Chilaver. Estupendo, notable, brillante, sensacional. Chilaver que le está dando el título a Vélez. Es que Mazzoni no le puede pegar bien a la pelota. Queda en trota y se va hacia el palo izquierdo y abajo de Chilaver. ¿Ven? Allí le pega al defensor en el pecho. Chilaver alcanza a manotear justo, muy rápidamente. Y ya Chilaver, de acuerdo con las escasas posibilidades ofensivas de Independiente, ha conjurado dos, las únicas dos importantes, pero muy peligrosas. Estaba luchando Herrera, la pelota pasa por Compagnucci. Este es Basualdo. El que lo marca es el Nuno Molina. Nuevamente Compagnucci, reemplazante del Negro Gómez. El capitán trota, se abre Pellegrino, se abre el Pacha Cardoso. Se enloquecen los hinchas de Vélez con este gol de Colón. Señoras y señores, Vélez se vuelve a animar, el Turu. Es el gol del Turu, es el gol del Turu, es el gol del Turu. Luego del rebote, el gol de Campsi. ¡Gol! 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 Patricio Alejandro Camps. Naftas Esso Óptima, óptima potencia, óptimo rendimiento.
Y allí va la jugada, y presten mucha atención, porque Mondragón pedía posición adelantada de Camps, que naturalmente no existe. Cuando parte la pelota, cuando se produce el rebote y en última instancia casi hasta cuando la recibe, totalmente solo al lado de Herrera, Camps cruza después el balón con derecha y asegura hasta estos momentos no solamente una victoria, sino un campeonato. Trota llega, Trota va, Trota está por el sector derecho, miralo a Trota. Allí recibe el chino Sandoná la pelota que pasa por Basualdo. Trota está solo. Ahora viene para Patricio. Salva Mondragón. La tercera caída de su valla. Es que el contraataque de Vélez con dos cambios había puesto la gran posibilidad de cerrar las cifras del partido. Pellegrino, lo vino tirando Mazzoni. Allí, la que le faltaba a Chilaver. Va a ingresar con el 14, Cecilio Andrés Galeano. Se retira con el número 10, Cristian Gustavo Bacedas. El Pepe Basualdo le va a entrar esa pelota. Patricio en el área, el Turu también, Herrera también. Ya está el segundo cambio en Vélez. Para pegarle a esa pelota desde el sector izquierdo, el Pepe Basualdo. Galeano se le está pegando al Gustavito López, será por esto nada más. Herrera está por atrás, el Turu cerca del punto del penal, la pelota pasa por el zurdo, por el Pacha. Saque desde la... Bien Pacha, ¿eh? Reservo el vino sanjuanino. Nuevamente repitió lo que había hecho antes. Cuando la jugada había sido interrumpida, Vélez lo dejaron libre a Cardoso para recibir el pase hacia atrás. Acomodó la pelota, levantó la cabeza y le pegó buscando el arco. Se produce la modificación Independiente. Se retira el 3 Ramírez y en su reemplazo, con el número 15, ingresa Luis Alberto Carranza. Sale Domici. Ahora Bustos. 27 minutos, 40 segundos del segundo tiempo. Vélez con gol de Trota a los 6 de penal y de Camps a los 16 del segundo tiempo. Le está ganando Independiente por 2-0. Les recuerdo que a los 13 fue expulsado Cerrizuela. A partir de ahí, Independiente con 10. Molina, Mazzoni, con él está Pellegrino. Llega Compagnucci. Estaba tocando Galeano. Este es Compagnucci. Lo buscan a Patricio. Se desespera Covistí. Aquí está Patricio. No, Patricio. ¡Patricio! Arranca Gustavo López, nadie lo puede parar por ahora Gustavo López. Por eso la infracción, por eso este tiro libre que favorece a Independiente. Lo llamaron a Acuña. En el primer palo, en el izquierdo, está Chilaver tratando de acomodar la barrera. Que se bajen los que están colgados en el alambrado. Si no, no va a seguir. Vos sabés que estas detenciones por parte de Castri no siempre después son sumadas al tiempo. Le va a entrar Gustavo López, el rebote en la barrera. ¡Ah! Tiro de esquina desde la izquierda para Independiente. Seba Caña, que jugó un buen partido. En su reemplazo con el 14, Roberto Miguel Acuña. Aquí hay tiro libre para Independiente. A 10 minutos de ver la vuelta olímpica de Vélez. Vamos con un nuevo cambio en el equipo de Carlo Bianchi. Va a ingresar con el 15 Martín Andrés Pose. Se retira con el 7 Patricio Alejandro Camps. Siete está derecho Moja. Gustavo López. Arranca Domici.
Molina que quiere, Cardoso que cierra, Cardoso que lucha, Molina con Pañucci. Quiso meter el pelotazo para el Turu Flores. Hay lateral defensivo. Los de Independiente felices como si ellos obtuvieran este campeonato. Aquí está Gustavo López. Asoman los pañuelos blancos en el sector de plateas y también en las tribunas populares ocupadas por los hinchas de Independiente. También la felicidad invade una vez más a todos los deberes. Aquí está Acuña. Viene Gustavo López. Lo va a enfrentar a Galeano. Gana Gustavo López. Lo va a enfrentar a Compagnucci. Galeano lo toca desde atrás. Va a ser amonestado. Para entrarle a esa pelota al propio Gustavo López. Castrilli le dice al Pepe Basualdo que se meta la camiseta dentro del pantalón. Gustavo López para entrarle. Pellegrino está con Mazzoni. Chilavert. Quiere meter con el pibe Pose. Aquí está Pose. No puede Domici con él. Arranca Pose. Herrera viene acompañando. Prefiere con el Turu Flores. Aquí está el Turu Flores. Vélez quiere el tercero, no lo pueden parar al Turu, este es el Turu que sigue, el Turu, nadie lo para el Turu, viene para Herrera, Vélez para el tercero, le pifió Herrera, con la de palo y afuera, saque desde el arco para Independiente. Pose y Herrera solos, libres, sin marca. Este es el Pepe Basualdo. Basualdo, golazo, gol notable, Pepe, gol, gol. A los 37 el Pepe José Horacio Basualdo. Vélez campeón 3, Independiente 0. Más de una oportunidad uno lo observa a Basualdo cuando cambia la pelota de costado, cómo utiliza la zurda. Pero vean ahora, la acomodó con la derecha y le pegó un zurdazo para darle efecto al balón. Metiéndolo por arriba. ¿Dónde la puso el Pepe? Impresionante. Se viene el tiro de esquina que favorece a Independiente. Detiene momentáneamente el desarrollo del partido. A los 39 minutos Castrilli insistiendo a los hinchas de Vélez que están trepados al alambrado que se bajen para permitir el normal desarrollo de la obtención de un nuevo título para el Club Atlético Vélez Arfield. Gustavo López. Venía Bustos, trota, era el que cabeceaba Molina por atrás. Saque desde el arco para Vélez campeón. Mientras vemos cabeceando a Molina, Colón lo está galeando a Racing 5-1. Vélez le está ganando Independiente 3-0, es el nuevo campeón de la apertura. En cualquier momento, bueno, en cualquier momento ya llegó. Castrilli va a sacar a todos los fotógrafos que están cerca del banco de Vélez. Todos están cerca de Bianchi, hasta que no se retiren, el partido no continúa. Lentamente están dadas las condiciones para que Javier Castrilli reanude el encuentro. 10 minutos más se van a jugar. Las señas claras del Internacional Castrilli.
¿A vos no te rajó, Miguel? No, ¿no se avivó? Excelente conducta la mía. No. Es que él forma los equipos periodísticos. Ahora, a mí me dijo Miguel Fernández sí, Rossi no. Trota tiene la pelota para Vélez, campeón. Aquí está José Luis Félix Chirabert. Este es Trota. Fue goleado Racing en Santa Fe por 5-1. Estamos viviendo la coronación de Vélez, que le está ganando 3-0 a Independiente. El chino Sandoná, este es el Pepe Basualdo. Arranca Basualdo, sigue Basualdo, este es Basualdo. Pose a la derecha, Pose la tiene, sigue Pose. Comistis que no puede con él. Allí estaba Tomisi recuperando la pelota para el Club Atlético Independiente. Esto es todavía nada. Comistis intenta presionar, pero no puede el chino Sandoná. Allí estaba Molina. Quería interceptar el jugador Galeano. La pelota es de Independiente. El turco Asati, el negro Gómez, escondiditos en el banco de Vélez. Aquí lo rajaron con el negro Rentera, ¿no? Sí, pero hay varios aquí coladitos, te digo. Está el turco Asad. Está... Lo vi, recién lo vimos en cámara. La pelota la tiene Acuña, se está preparando un camino Independiente, va a ingresar en cualquier momento Alves. Intenta Gustavo López. La pelota que pasa por el jugador Acuña. Molina está a la izquierda, por adentro Betito Carranza. También Mazzoni, aquí Mazzoni sale a buscarlo el jugador Peregrino. Este es Gustavo López. Gustavo López que quiso pero que no pudo. Aquí arranca el Turco Flores. Galeano le dio esa pelota. Poses está cerrando con Mistic Marca. Este es el Turco, llega también Gustavo López. Aquí está el capitán del Club Atlético Independiente. La pelota en poder del Luna Molina. Ahora Acuña para Independiente. Mazzoni. No pudo con Pañucci. Mazzoni, Chilavert sin problemas. Aquí está Pose, quiso meter el sombrero, despejaba el jugador Bustos. Acuña, Gustavo López, está marcando Galeano, Mazzoni, está llegando sin poder con Pañucci, Molina, Acuña. Molina. Bustos, Gustavo López. Con Pañucci es el que marca. Intenta Carranza. Acuña. La quiere Gustavo. Aquí está López. Este es López. Peregrino. Bien por el Longaniza. Con Pañucci. Basualdo a la derecha. Por adentro Pose. Viene para el Pepe Basualdo. Muy exigido ese pase. Por eso hay lateral defensivo. Vamos con la modificación en Independiente. Ingresa Alves. Con el número 16, Jorge Gabriel Alves, se retira el Tano Mazzoni. Cuando se dé cuenta. Ahora. Muchísimos policías detrás del arco que defiende Chilavert, custodiando a los reporteros gráficos para que no invadan los lugares que Castrilli entienden prohibidos para su trabajo, por lo menos momentáneamente. Está dolorido Domisi y es el que va a hacer este lateral para Independiente. Aquí está recientemente ingresado Alves, sobre él viene el jugador Trota. Ya se está recuperando el chino Sandoná. Otra vez luchaba y ganaba Basualdo. Con Pañucci lo busca Pose, que cruza para tomarlo el jugador Bustos. Allí está Bustos, apura Pose. La pelota en poder de Mondragón. Viene el Pacha Cardoso. Quiere Galeano con esta cuña. Gustavo López que va a recuperar. Cardoso fue el que no pudo. Este es el capitán de Independiente. Aquí está Gustavo López. No pudo Galeano. Lo va a enfrentar con Pañucci, que chocaba con Castrilli. Carranza, Peregrino. Viene Acuña. Gana el Pacha Cardoso. Otra vez Peregrino.
Carranza con él, Carranza que no puede, que bien que la hizo Longaniza. Aquí está el Turu, la pared con Pellegrino. Domici, Pellegrino, solo pose, solo pose, solo pose, solo pose. El gol de pose, señoras y señores. Se morfó el cuarto Vélez. Qué buena la jugada de Pellegrino porque fue a buscar hasta el fondo. Allí trata de entregarle la pelota a pose, pero la pelota se va muy contra la línea. Anticipar. Gustavo López. A su izquierda está Luno Molina. Marca Galeano. Sigue Gustavo López. La pide Alves. Prefiere con Acuña. Aquí está Alves. Marca y gana por enésima vez Pellegrino. Trota. Cardoso. Compañucci. Señoras y señores, aquí está Pose. El Duro Flores por adentro. Gustavo López es el que no puede. Este Compañucci. Pose, ganaba Bustos, Molina, Carranza. Sandoná. Basualdo. Flores está en la derecha, este es el chino, cerraba y ganaba el jugador Martínez, sale ahora el Luno Molina para Independiente, Carranza, Alves es el único que está en campo adversario, Molina, Acuña, López, el dale campeón invade la cancha de Independiente, López. Venía Domici, gana el Pacha Cardoso. La picó para Compañucci, el sombrero se lo morfó en Luno Molina. Quieren con el Turu, atento estaba el jugador Bustos. Ahora Domici, otra vez Bustos. Arranca Martínez, Acuña, Carranza, Molina. El que venía presionando era el jugador Herrera. Gustavo López. Marca Herrera. También llega el Pacha, aquí ganó Cardoso. Compañucci. Basualdo le está dejando la pelota a Pose. Otra vez Basualdo cruza para tomarlo con Vistig. Saque desde el arco para Independiente. Martínez en la salida para Independiente. Acuña. Martínez. López. Marca Compañucci. Cambia para Molina. Se viene acercando el chino Sandoná. Molina, el único en el área por ahora es Alves. Sigue Molina, no pudo con el Sandoná. Este es Gustavo López, sobre el Pacha, gana Cardoso, se viene el contraataque de Vélez, con él está el pájaro Domici, el Pacha Cardoso cambia, le gritan desde el banco, el Pacha se la puso a Basualdo que de primera quiso meter para Pose el Turu, ya el pelotazo es de Domici para Luno Molina, por adentro el único Alves, este es Molina, aquí está Alves, con él está Pellegrino. Sigue Alves, Alves, Carranza al rebote y el tiro de esquina desde la derecha para Independiente. Gustavo López le va a entrar esa pelota. Alves, López. Venía marcando Galeano. El balón continúa en poder de Independiente sobre el final del partido. Acuña, Gustavo López. Molina y Alves en el área. Sigue Gustavo López. Saque desde el arco para Vélez campeón.
Vuelve a mirar su cronómetro Javier Castrilli. Sale Chilavert. Se viene Chilavert. El zurdazo buscándolo a Posse. Aquí la pelota la tiene Acuña. Estamos viviendo la coronación de Vélez. Carranza para Molina. Se acerca para tomarlo Sandoná. Viene Alves. Trota. Cardoso en la salida. Se venía Herrera. Cardoso. Trota. Señoras y señores, pitará Javier Castrilli. Ya se está acercando a la pelota. Señoras y señores, Vélez campeón de la apertura. Acaba de ganarle con goles de Trota, Camps y Basualdo a Independiente por 3-0. Y nuevamente la consagración de Vélez. Este partido ha sido presentado por Recero, un vino hecho como Dios manda. Recero, el vino sanjuanino. Lo que viene es fútbol de primera esta noche aquí en Canal 13. Se viene la Vuelta Olímpica de Vélez, se viene el presidente de Boca anunciando el nuevo técnico y qué pasará con Maradona. Generalmente cuando termina un campeonato, cuando se consagra un campeón, cuando uno está en el momento de esa consagración en la cancha, casi todos los periodistas, aquellos que están en el uso del micrófono de radio o en la televisión, dicen lo mismo. ¿Cuándo llegará el momento en que el público pueda disfrutar de una vuelta olímpica, en que los jugadores no sean abordados, que no les saquen la camiseta, ni los pantalones, en fin, todo lo que les sacan? La respuesta es nunca. Nunca va a ser. Es una pena porque... Yo creo que no es un capricho de los periodistas, ni es un deseo exclusivamente del periodista. Yo creo que el periodista está interpretando el pensamiento de la gente que quiere gozar precisamente de ese momento tan especial. Y creo que hasta los mismos periodistas, entre ellos que nos involucramos nosotros, los que hacemos televisión, los reporteros gráficos que se ponen adelante en el costado, que quieren, lógicamente haciendo su trabajo, sacar lo mejor, bueno, también son algunos de los inconvenientes que se presentan en esto. ¿Por qué se logró, ya termino, organizar... Cuando salen los equipos a la cancha, sacarle la foto donde corresponde, sin que se metan los reporteros adentro, sin que se metan los periodistas adentro, y todavía no se pudo organizar como corresponde una vuelta olímpica? Vamos a meternos otra vez en la cancha de Independiente, entonces, para ver la vuelta olímpica. Pero, Marcelo, está hueso. ¿Qué hace, huesito? Ahora lo veo. ¿Cómo te va? Bien, Marcelingui, te venía a ofrecer los calzoncillos del Turu, bueno. Por poca plata, pero bueno. Está bien, el que lo junta eso es René, yo no tengo nada que ver.
Hubo mucha gente que llamó al 0601-2929. A ver, contá. Pongo algunos ejemplos rápidos. Sí. Miguel Martínez, Pablo Valianti, Héctor de Caballito, José Luis de Caseros, Marcelo de Domínico, Marisa de Palermo, Valentín de Martínez, entre otros, y dijeron cosas como... Vélez dio cátedra, el ejemplo del fútbol argentino, aguanta el Fortín, Bianchi hizo lo más grande. Y llamó también Crosti, 31 años, Palermo, es de Boca. Dice que el campeonato estuvo arreglado para Vélez. Hablando de Boca, tengo novedades. No me digas. Tengo primicias. A ver, cuéntame. Pero vamos a ver si las dice Macri primero. Bueno, fenómeno. Esperamos. ¿Vamos entonces, a la vuelta? ¿Eh? Vamos, por favor. Sea este festejo de la obtención del campeonato del Club Atlético Vélez Sarsfield, festejando, claro está, también la Supercopa de Independiente. El abrazo interminable de los hinchas, la alegría, la locura y la algarabía invadiendo a todos los hinchas de Vélez. Todos se quieren abrazar con los jugadores, con el cuerpo técnico y con los dirigentes de este nuevamente Vélez campeón. ¿Arauco? Sí, Elio. Autor de uno de los goles y, bueno, ya te has habituado, Beto, a dar vueltas olímpicas con Vélez, digo. Sí, es una alegría enorme volver de Banfield y, bueno, dar esta vuelta olímpica. Me pone muy contento porque había pasado una semana extraña, habían internado a mi viejo, lo habían operado. Y, bueno, se lo quiero dedicar a él y a mi hijita, a mi esposa, a toda mi familia que se lo merecen por estar conmigo en lo bueno y en los malos momentos. ¿Tu viejo te está viendo en este momento? ¿Vino a la cancha o está en casa? No, está internado. Creo que debe estar sufriendo como toda esta gente. Bueno, se lo merece por todo lo que luchó por mí. ¿Cómo se llama? Marcelo. Decíselo. Pa, te lo regalo a vos porque te lo mereces. Gracias, Beto. Vélez comenzará en un instante más a dar la vuelta olímpica. Le tocó vivirlo desde afuera al Negro Gómez, pero estás adentro. Sí, me sentí en un momento parte de este grupo, mi compañero me lo hicieron sentir, tengo también, así que eso es lo más importante. A dar la vuelta olímpica. Agradezco mucho, tal vez. Campeonato que se disfruta por ahí más porque no fue tan regular como en el 93. En el 93 siempre fuimos primero. Este tuvo muchos altibajos y después de Boca nos propusimos hacer cartón lleno y ahí logramos. ¿La diferencia del otro campeonato? Sí, yo creo que fue más sufrido y que en un momento nunca se pensó en llegar a esto. ¿Cómo
Yo creo que Vélez fue el más contundente, siempre lo demuestra que es el más práctico a la hora de definir los campeonatos, ¿no? Te vas con todos los títulos, vos también como Bianchi. Bueno, me voy muy feliz. Me voy con títulos que a veces se logran de suerte. Para lograr ese título hubo equipos que tuvieron que aflojar. Vélez siguió creyendo en Vélez y bueno, logró este título hermoso. ¿En algún momento dudaron de que esto iba a llegar? Sí, sí, dudamos nosotros, seguro. Lo que pasa es que el cuerpo técnico siguió confiando en sus jugadores, siguió dándole mucha confianza y bueno, y nosotros lo único que daba era retribuírsela y creo que se retribuyó muy bien porque llegamos a conseguir el campeonato. Es el cuarto título que logra el señor Carlos Bianchi como director técnico de Vélez Sarsfield. Dos campeonatos locales, una Copa Libertadores de América y la Copa del Mundo. Pero hoy lo escuchaba al técnico de Vélez decir que era la primera oportunidad, la primera vez que podía festejar, que podía compartir esta alegría de este nuevo título junto a toda su familia. Estoy hablando de su mujer y estoy hablando de sus hijos que habitualmente viven en Francia. Cuando se da una circunstancia como esta, es decir, un equipo que sale campeón, uno tiene que retroceder en el tiempo, hacer un análisis de las figuras que posibilitaron llegar precisamente a esta meta, aunque puntual y parcialmente uno va premiando a los mejores de cada partido. Hoy buscamos un símbolo, no buscamos el mejor jugador de Vélez. Es posible que el mejor jugador de Vélez, de acuerdo con mi concepto, haya sido Basualdo. Pero para la entrega del premio Chamigo buscamos un símbolo. Y aquí está. Yerba mate Chamigo, la yerba suave y que más rinde, premia la habilidad, el esfuerzo y la corrección deportiva. Todas las semanas, al jugador que rinde como esta yerba, Chamigo le ceba este fabuloso premio. Estábamos recordando, Carlos, lo que dijiste hace 4 semanas. Para ser campeones hay que hacer cartón lleno. Son campeones porque hicieron cartón lleno. Sí, nosotros después de la derrota de Boca teníamos que hacer un sin falta, como digo yo. Y Vélez en los últimos 6 partidos hizo 18 puntos, hizo 13 goles y le hicieron solamente uno. Eso sirvió para que salíamos campeón con 6 puntos de ventaja. Fueron los mejores, Carlos. Nadie le regaló nada. Esto me da placer porque me dolió mucho cuando hubo gente que decía que este plantel ya se había aburguesado, que ya se había caído, que se había terminado el ciclo. Y creo que a pesar de que yo me vaya, Vélez tiene que entrar a pensar ya en la Copa Libertadores del 97. Carlos, cuando vos jugabas, cuando hacías muchos goles, este premio no existía. Y generalmente se le da al mejor jugador del partido. Vos fuiste el mejor técnico del año. Eso por lo menos es lo que entienden Macaya, Marcelo, todo el equipo de fútbol de primera. Por eso el premio Chamigo es para vos y bien ganado. Muchas gracias. Se puede ser un buen técnico cuando uno tiene muy buenos jugadores como los tengo yo. Y afortunadamente de hace 3 años... estos jugadores lo que hicieron fue escuchar bien, trabajar mucho y no cambiar la forma de ser a pesar de las cosas que se habían logrado en el 93 ya. Hoy en el 95 seguimos disfrutando y trabajando de la misma manera. Bien, Carlos Bianchi, el mejor técnico de este torneo. Gracias. Gracias a Dios, hasta pronto. Por supuesto que había mucha gente de otros equipos que tenían ganas de que sus equipos llegaran a tener el título. El caso de Boca es el más concreto, el de Racing que estuvo a punto. Pero hay algo que a mí me convoca particularmente de este triunfo de Vélez, y es que su técnico, su gente, lo hizo en general con gente de las divisiones inferiores.